Durante la celebración de la 14ª reunión ordinaria de la Comisión de Economía, el doctor Bernardo González Arechiga, rector de la Universidad del Valle de México, habló de la importancia que tiene para México y su país vecino el reforzamiento de las instituciones que operan en la frontera. Si en algo vemos la madurez de la relación entre ambos países, es instituciones fronterizas. Tenemos que profundizar los planes maestros fronterizos, los acuerdos de desarrollo regional en la frontera, sobre todo aquellos que tienen énfasis en protección ambiental, blindar la gestión transfronteriza del siglo XXI. Señaló además que las instituciones educativas ya están preparadas para fortalecer la llegada de los estudiantes que sean repatriados tras la implementación de la política migratoria de Donald Trump. Ya hemos estado trabajando las universidades, tanto públicas como privadas, en términos de la recepción de los Dreamers repatriados. Hoy parece que esto pues se ve como un tema menos contencioso, menos difícil de lo que se veía hace un par de meses, pero yo les diría, hoy por hoy ya sabemos qué hacer. Hay una modificación que debe aprobar el Congreso. También se pronunció ante la ilegalidad de la insistencia de la construcción del muro y de las agresiones de Donald Trump hacia nuestro país. Lo que no se puede hacer es intimidar o tratar de intimidar a otros países. Lo que no se puede hacer es humillar a personas o instituciones de otros países. No se puede tolerar ni mucho menos promover la xenofobia ni la discriminación. No se puede imponer a otro país por el pago de un muro. Eso pues, me parece absolutamente extralegal, ¿no? Finalmente expuso ante diputados los 17 retos y riesgos que enfrenta México ante la negociación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte y 7 estrategias factibles de seguir en ese proceso.